Eliminados los góticos en México, ahora los equipos se han reducido a 6, lo que la tensión definitivamente aumentó en Vietnam. No es solo un gran nombre para una película de villanos, también es la ciudad más grande del próspero delta del Mekong de Vietnam. Bien, en esta escena de presentación, los guionistas canadienses, con la excepción del túnel, se abstuvieron de nombrar el célebre conflicto bélico con Norteamérica, para no tener problemas de censura o malentendidos con sus vecinos. Por otro lado, cuando uno escucha Vietnam, de inmediato se le aparecen las imágenes de la guerra. Gracias a Hollywood, sus filmes respecto al tema, realizados en los 80s, lograron que los espectadores del mundo conocieran y se interesasen más por el tema de forma más profunda. El país cuyo conflicto produjo un trauma a la primera potencia que hasta entonces creía tenerlo y controlarlo todo. La guerra que dio origen a las manifestaciones y a la contracultura. Y en este capítulo, los 6 equipos se fusionaron en 2 gracias al capricho del conductor y o los productores. Así que veamos lo que sucedió por equipo. ¿Dónde los peces son abundantes? ¡Ugh! ¡Y apestosos! ¡Aleja esa cosa de mí! ¡Ah, genial! ¿Quién más es parte de nuestro super equipo? ¡Por aquí, compañeros! ¡Rápido! ¡No! A diferencia de aquel equipo de héroes de Guaguanacua, aquí no hubo una firme unión ni lealtad hasta el hartazgo. Cada dúo había sido unido por las circunstancias y en contra de sus respectivas voluntades. Además, había un choque conflictivo entre todos. ¡Por aquí! ¡Hola! Ustedes, Geoff y Brody, quienes resultaron ser los representantes de la paz y amistad, deseaban una hermandad con el resto, no para hacerle frente al equipo del mal, sino por el sentimiento de amistad que los ha caracterizado y, por ende, los hizo los menos interesantes del elenco. El problema es que los demás no querían una alianza ni nada por el estilo, pues la tensión en que ha surgido por la reducción de competidores los conllevaba a ser más individualistas. Ahora que mi mente está libre de Noah, o cualquiera que fuese su nombre, estoy doblemente enfocado en la carrera. Aún no decido si esto es bueno o malo. En el lado de las hermanas, Emma, ya de a pocos estás dejando de pensar en Noah, e incluso has vuelto a ser la Emma de los primeros capítulos, cuando explotabas a Kitty. Kitty, en tanto, estás confusa. Al parecer ya no necesitas llevarte la mano a tu hermana, pero ahora que esta ha vuelto a mandonearte como antes, no sabes si piensas volver a pensar solo en la diversión o dejar que Emma esté al timón nuevamente. Definitivamente has madurado, solo que ahora debes definir tu papel en este equipo que formas con tu hermana. ¿Y qué hay de ustedes? Sentimientos guardados dentro, y se fueron. Están peores que en el capítulo pasado. Carrie ya no está segura de querer olvidar al baboso ese y ahora tratas de negar el hecho de que aún sigues siendo tan enamorada de él como antes. Ok, no interpretes el sudor, Carrie. Solo hace calor aquí abajo. Él no está enamorado de ti. Supéralo. Si no lo conociera tanto, diría que... No. Ya no voy a interpretar cada pequeña cosa que haga. Ahora él es el miedo a ser honesta contigo misma la causa de que te sientas perdida, a pesar de que llevas el liderazgo. ¿Qué tengo de malo? Es decir, además de mi vista, mientras más me gusta Carrie, más arruino las cosas. Tengo que demostrarle que soy su héroe. Luego le diré que la amo y todo estará genial. ¿Y tú? Debido a esos celos por Ryan, metes la pata una y otra vez debido a tu doble ceguera. Tu vista aún está mal, por lo que era mejor que no jugaras. ¿Por qué lo permitiste? Y tu corazón también. Preparo el terreno para cuando le diga que me gusta. Te desesperas por declararte a Carrie, pero ¿de verdad por amor o por el celo con Ryan? ¿Es tu orgullo herido la que te empuja a declararte?
Bien, Carrie, sé que he estado algo extraño últimamente, pero es porque me di cuenta de lo que realmente quiero. Y no es Shelly, es... ¡La caja Dawn! Al final sucedió esto. Oh, no te preocupes, sabemos que no fuiste tú. Oye, no es que me moleste, pero ¿qué pasó con tu camisa? A Carrie no le gusta Ryan, pero no va a negar que el grande es guapo y con buen cuerpo. Pero tú sí te has sentido frustrado, traicionado y herido, confundiendo más a tu amiga. ¿Qué ocurre con él? Es como si mientras más tiempo pasamos en esto, menos lo conozco. Quiero ganar el millón con mi mejor amigo, no con un total extraño. Sí, están peor. Le hablo a una cámara, ¿cierto? ¡Trabajaremos juntos! Necesitamos ese pez marcado para ganar y hacer lo que sea para tenerlo. Incluso ayudar a nuestros archirrivales. Ironías del destino. Los antagonistas del otro equipo sí estuvieron más concentrados y unidos. Tengo al menos, hice que eliminaran a un equipo. Es cierto, lo hicimos. Es como ganar una medalla de oro en maldad. Ustedes quedaron tan satisfechos por votar a los góticos que ya han sido seducidos por el placer de la maldad. Pero no esperaban volver con sus oficiales archienemigos. Nos quedaremos en el círculo de los ganadores por cualquier medio necesario. Es decir que no puedo. No puedes electrocutar a nadie. Ustedes se han percatado de la astucia de los patinadores y decidieron hacer trampa también, en vista de que Dawn no ha sancionado a nadie. ¿Viste a ese mega bagre por las rocas? Sí, haría falta un gran hombre para atraparlo. Ambos dúos, si bien tuvieron problemas al principio para cooperar entre ellos, finalmente hicieron una tregua, pero con una traición en camino. Por supuesto que esta no es una verdadera alianza. Solo jugamos con las cadetes. Ya saben que piensen que están a salvo y cuando bajen la guardia... ¡Bum! Sacamos el aguijón y los enviamos de vuelta a la escuela de hielo. Di mis manos desnudas en un guante lleno de hormigas, pero no en la boca de un pez. Por cierto, ¿eres más femenino que yo, sí? Y Sanders, en este capítulo finalmente llegas a controlar y guiar a tu compañera. Fuiste tú quien logró la hazaña de unirlas. Pero, ¿qué pasará con tu espíritu incorruptible? ¿También te seducirá la mano de la corrupción para posteriormente ser como Valentina? Esta es la gran duda. Solo estás usando tus... dedos mal. Ven, primero tus manos van dentro del agua y luego mueve los dedos como pequeños gusanos. ¿Lo ves? Eso se siente bien. Los separados, en cambio, tenían su propia crisis que llevar. Es que Carrie habla con Ryan, me molesto mucho. Stephanie, comenzaste a sentir celos de Carrie y como ella, también has caído en la confusión. Tengo que odiarlo. Competimos mucho mejor cuando nos odiamos. Necesitas ayuda. Es en serio. Al sentir celos, estás admitiendo que aún te gusta Ryan, pero prefieres odiarlo para el juego. Solo que al hacerlo, haces que Ryan se aleje más y más de ti. Para tu fortuna, él no quiere dejarte y detrás de estos músculos sigue añorando los viejos tiempos. Ustedes no son malos, pero has sido tú la que hizo alianza con los malos, porque eso te permitirá seguir canalizando tu odio para poder llegar a la meta. Ryan, eres tú quien te sientes incómodo en este grupo y por eso fuiste donde Carrie para dejar en claro que no eres malo y que aún necesitas el apoyo de tu nueva amiga y confidente para salir de este infierno que resultó ser el juego para ti. Sexys. Ryan tiene las manos más sexys que jamás haya visto. Pensé que lo había superado, pero ahora... si me quedo mirando esas manos por más tiempo, voy a caer directo en su hechizo. La relación entre ustedes están ahora en suelo jabonoso y corren peligro de odiarse de verdad. No están fuera de la carrera aún, ¿no? ¡Oh! Y ahora sí. ¡No! ¿Vieron lo que hice? Esto es pesca de TV. Les di algo de línea, un poco de esperanza y luego lo saqué. Se verá genial y toda esta explicación será editada. Genial, ¿eh? Eso dolió. Algunos no entienden el mundo del espectáculo. Estamos tristes por irnos, pero creo que también podemos estar... La verdad... Considerando que a estas alturas todos saben lo que pasará más adelante, prefiero postergar esto. Al ver a los bagres, el que menos hizo memoria a los bagres asesinos.
Me pregunto qué habrá sentido Noah al ver estos abrazos. Las referencias a Indiana Jones jamás se agotarán. Y así acabó Vietnam, causando una nueva guerra entre los canadienses con inciertos resultados y penosas consecuencias en el futuro. Un buen capítulo con mucho interés, pero sobre todo con mucho drama. ¡Miren los glúteos!